Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Historias de la Argentina Secreta. Realmente es difícil, ¿no? Para ustedes y para nosotros, a esta hora del día y de la semana, con todas las cosas que pasaron, enfrentar un tema. Nosotros con Roberto muchas veces, cuando uno ve, o mejor dicho, no ve la luz, sino que se siente inmerso en la oscuridad, cuando uno no sabe realmente qué es lo que va a pasar o tiene una cierta angustia hacia el futuro, nos proponemos una fórmula que a veces nos tenemos que repetir para darnos ánimo a nosotros mismos, que es aquella de que aquel que tenga por verdad el trabajo, aquel que lo haga con efectividad, aquel que tenga ingenio, buen humor para llevar su vocación adelante y que una vez decidido tenga la suficiente combatividad como para no dejarse arrastrar por las circunstancias, va a llegar al fin. Pero igual de todas maneras a veces se hace difícil. Y con Roberto también hablamos entonces a veces de la mano de Dios. Y les cuento esto como anécdota, porque yo venía con todas estas preocupaciones encima desde Paraná, mientras Roberto está en Río Mayo, en la provincia de Santa Cruz, y decíamos, ¿qué se puede decir este sábado en Historias de la Argentina Secreta? Y resulta que bueno, estuvo la mano de Dios que me tenía preparado en mi escritorio. Gracias a la labor del realizador invitado Daniel García, este documento que, bueno, para algunos será la verdad, otros a lo mejor podrán no compartir esa verdad, pero sí es el ejemplo de que realmente la luz se puede encontrar aún en la peor de las tormentas. Vamos a las imágenes. Existen momentos en que se impone la reflexión. Un encuentro con el verdadero espíritu de las cosas, con el sentido de la vida y de nuestra alma. A veces la oscuridad, la tormenta, son los factores que parecen no dejar ver el horizonte. En otras ocasiones, es el sinsentido del correr cotidiano el que nos impide ver el camino. O las iras, o la debilidad, o los desánimos, o el escepticismo. El pensar que ya nada tiene sentido. Pero es necesario saberlo. El momento siempre llegará. Buscaremos la luz. Y será entonces cuando intentaremos dialogar con Dios. Aún en el vértigo de la gran ciudad. Cuando se tome la real dimensión de la obra que un día iniciara María Antonia de la Paz y Figueroa. Estamos en el corazón del barrio de San Telmo, uno de los más antiguos de la capital federal, en el interior de la llamada Santa Casa de Ejercicios Espirituales. Este es el Patio de la Cruz, uno de los siete del edificio comenzado a construir en 1795. Aquí, todo es quietud, paz. Todo invita al silencio reflexivo. La casa ocupa casi una manzana entera, la delimitada por las calles Salta, Estados Unidos, Lima e Independencia. Solo hay seis habitantes permanentes, la Madre Superiora, cuatro hermanas de la congregación, hijas del Divino Salvador, y un hombre, don Teodoro Cabrera, cuya historia también conoceremos hoy. Además hay en la actualidad algo más de 20 chicos, en su mayoría sin hogar. Socorridos, claro, por las religiosas. También existe otro personaje, Marcelo Bazán, de 25 años. Nació a la vuelta de la casa. Desde chico jugueteaba en ella y hoy se ha convertido en un singular guía que intenta vivir en esa profesión. Así nos cuenta el guía su visión de Sor María Antonia, a la que se conocía cariñosamente como Mamá Antula. Mamá Antula tarda aproximadamente de 13 a 15 años en construir esta casa ya que no la autorizaban. Mientras tanto, no pierde el tiempo. Continúa alquilando casas para hacer ejercicios espirituales, sobre todo en la zona de la Manzana de las Luces. También frente a la iglesia San Miguel, la iglesia actual que está hoy en las calles Suipacha y Bartolomé Mitre, sobre el lado de Bartolomé Mitre. Así continúa Sor María Antonia, ruega a los virreyes, ruega a los obispos. Recuerden que era una mujer en aquel momento donde era muy, muy mal vista que una mujer se adelante o que en cierta forma quiera pasar a los hombres. Sin embargo, con muchísimas ganas, con muchísima fuerza, lo va a conseguir
y en 1793 consigue la autorización del virrey. En 1795 se comienza a construir la primer parte y en 1799 finaliza dicha parte. Ella va a morir el 7 de marzo de ese mismo año. No ve terminada su obra, pero sí ve cómo, a medida que se iba construyendo, se iban haciendo ejercicios espirituales. Alrededor del denominado Patio de la Cruz se encuentran ubicadas, arcadas mediante, 33 celdas de retiro destinadas a los ejercitantes. ¿Qué es un ejercicio espiritual? Es sencillamente aquellos que se practican durante algunos días, abstrayéndose de las ocupaciones mundanas para dedicarse a la oración, la reflexión y, ¿por qué no?, el sacrificio y la penitencia. Y hay que reconocerlo. El ámbito ideado y construido trabajosamente por Sor María Antonia de la Paz y Figueroa es el ideal para ello. Se trata de un conjunto arquitectónico que, además de las habitaciones de las religiosas, las capillas y los oratorios, llegó a tener un sector destinado a correccional de mujeres. Beatriz Carranza, cordobesa de 14 años, una de las internas, suele rememorar sus miedos de los primeros días en esta institución. La primera vez me gustaba, pero de pronto que me asustaba también. Porque mi casa, no digo que es chica, pero lo que es esto, entraba y estoy en un laberinto, decía yo. Después fui conociendo más a las chicas. Me gustaba cómo eran las chicas, que llegaba yo y me decían, ¿cómo te llamás? ¿A vos sos Griselda? Me gustaba mucho, me gustó. Al principio sentí, no sé, que extrañaba de pronto a mi familia. Entonces, por un tiempo me fui. Después, cuando estaba en mi casa, quería volver. Y cuando volví, ya me quedé definitivo y empecé las clases, todo bien, sin ningún problema. Las monjas que continúan hoy con la obra de su fundadora y rectora espiritual atenderán el sano crecimiento de sus internados hasta que se puedan trazar un camino propio en la vida. No se descuidan ni los juegos ni la educación, pasando por las responsabilidades y la oración. Mientras transcurren plácidamente sus días, Griselda suele enhebrar otros recuerdos. Estábamos con la Madre Superiora y íbamos a un patio del fondo, ¿no? Y estaba jugando Susana con Raquel. Entonces ellas estaban jugando al vóley o al quemado, no sé qué cosa era, que yo voy. Ellas me saludan, todos siguen jugando y en una de esos esquivadas y todo eso, no sé, una de las dos se mete atrás mío y en vez de tirar el pelotazo a la otra me lo tiran a mí. Yo estaba hablando y recibo el pelotazo y digo, qué lindo recibimiento, no sé. Uno de los patios se llama, obviamente, de los chicos. Es el lugar obligado de los internados, el de su esparcimiento y algarabía. Aquí, quizás como nunca, toma mayor significado el nombre de madre, con el que se caracteriza a las religiosas. Solo las esforzadas religiosas saben cuánto cuesta alimentar el espíritu de estos chicos. Pero también solo ellas saben cuánto esfuerzo y empeño demanda alimentar sus cuerpos. Por eso deben recurrir al aporte generoso de cientos de personas. Porque, gracias a Dios, las herederas de Sor María Antonia no están ni estarán nunca solas en su lucha. Thank you.
Conviene recordarlo. Estamos en el barrio de San Telmo, en Buenos Aires, en la Santa Casa de Ejercicios Espirituales. Este es el patio de las hermanas, el sector donde converge la actividad y el recogimiento de las pocas religiosas que llevan a cabo una labor tan grande. El esfuerzo no las desanima. Es que llevan dentro de sí el espíritu de su fundadora, Sor María Antonia. Aquella muchacha santiagueña que, proveniente de una familia noble y acaudalada, un día decidió tomar los hábitos para consagrarse a una vida humilde y austera. A los 36 años decidió romper su aislamiento para dedicarse a dirigir ejercicios espirituales y misiones en los pueblos rurales más humildes. La Madre Superiora actual, Alicia Madrid, da cuenta de los beneficios de la práctica de los ejercicios espirituales. Algo que la hace sentir una auténtica madre. Ayuda para reflexionar y pensar cómo son y cómo deben ser. Ayuda a vivir y a mejorar, porque todos debemos día a día pensar lo que somos y cómo debemos ser, sobre todo para poder ayudar a los demás. En esta casa, además de los retiros y ejercicios, tenemos las niñas que procuramos darles el bienestar posible, educarlos lo mejor que se pueda, darles una buena formación espiritual, también moral. Todas van al colegio, no hay ninguna que se quede sin educación. El mejor trato, procuro darles un trato de familia, para que se sientan cómodas. En una palabra, como una madre que rezonga, reta, y da cariño también. Quizás sea el interior de la capilla el ámbito más adecuado para seguir recordando la vida y obra de la fundadora de la Santa Casa de Ejercicios. Sor María Antonia recorrió con su obra apostólica todas las provincias del norte argentino, hasta que, desde Santiago del Estero, inició su peregrinar hacia Buenos Aires. Hizo el trayecto a pie y descalza. Llevaba una cruz de madera entre sus manos. No tenía más recursos que la limosna. Así, en 1799, poco antes de cumplir 50 años, entró en la ciudad. Un grupo de muchachos comenzó a apedrearla, buscando refugio en la Iglesia de la Piedad. Dicen que allí, al ser reconfortada, decidió llevar adelante su obra. En los archivos se encuentran testimonios de que durante más de 20 años no solo se dedicó a dar los santos ejercicios, sino que también instruyó a pobres y campesinos, protegió a jóvenes, convirtió a descreídos, reconfortó a encarcelados y enfermos. Murió el 7 de marzo de 1799. Se le atribuyen muchos milagros comprobados, efectuados en vida y aún después de muerta. Por ese motivo se ha abierto su proceso canónico, por el que se tramita su beatificación. De esta manera, a su tiempo, podrá ser considerada la primera santa argentina. Abrir cada puerta es como internarse en una historia donde el valor espiritual se enriquece con el arquitectónico y el artístico. De por sí, es un milagro que en una ciudad que parece ensañarse con todo aquello que le devuelva la memoria de su pasado, este edificio se mantenga en pie. Y en rigor de verdad, varias veces la casa histórica estuvo a punto de sucumbir,
víctima de persecuciones, injusticias y arbitrariedades. Se construyó entre 1795 y 1900. En 1942 fue declarada Monumento Histórico Nacional. A partir de ese momento, el futuro estuvo asegurado. Hoy, salvada, remozada y mantenida, cobija el agradecimiento y la esperanza de la Madre Alicia. Puedo decir que la providencia del Señor y Sor María Antonia, la fundadora de nuestra casa, realmente nos protege siempre, porque subsidio de gobierno no tengo ahora ni hemos tenido nunca. Me ayuda un colegio de mi comunidad todos los meses y después siempre hay, no sé si podré nombrar, un restaurante que todo el asado nos trae para las chicas, gaseosas, trae un poco de verdura, un poco de fruta. Después siempre también las rotarianas femeninas de Constitución para las fiestas de Navidad, esas fiestas así grandes, suelen traer colaboración, comestibles. No quisiera olvidarme, pero no son muchas las personas que sí que vienen, pero donaciones pequeñas, chicas, digamos, pero que ayudan, tengo. Después suelen traer ropa también, que primero dispongo para de la casa y después a los que vienen a la puerta, porque aparte de lo que tengo en casa, que son más de 30 bocas por día que comen, todos los que vienen a pedir hierba, a pedir azúcar, a pedir jabón. Así que realmente la providencia no me falta, no me puedo quejar. Dios no me abandona. Y así procuro con las mismas chicas, dentro de lo que está a mi alcance, si hay necesidad de colaborar en algo, lo colaboro también. A veces protesto un poco, soy humana. Y momentos que me siento un poquito, cuando llegan las cuentas, sobre todo de CESVA, de Entel y del gas, que es para tomar cuaramina antes, me aflige un poco la situación de cómo sube la vida. Pero Dios no me abandona y espero que no me va a abandonar nunca. Es justo reconocerlo. Si bien estas paredes encierran el espíritu gratificante de la fundadora de la Santa Casa de Ejercicios, también es cierto que cada rincón y cada minuto de su subsistencia trasuntan el espíritu de cientos de personas que durante toda su historia, y aún hoy, con su ayuda, permiten que estas religiosas brinden el ámbito adecuado para que cientos de fieles al año realicen sus retiros espirituales. Es como si la generosidad de los laicos también alcanzara aquí su máxima expresión evangélica y apostólica. Cuando se escriba esta parte de la historia, el nombre de Teodoro Cabrera Ruiz ocupará un lugar especial. Es, desde hace muchos años, el único hombre que vive en forma permanente en la Casa de Ejercicios. Un día llegó como albañil. Hoy es un hombre orquesta que se dedica a todo, hasta el cuidado de las plantas del patio del cementerio y del patio de la cocina. Don Teodoro tiene 68 años, una esposa y una hija. Pero su corazón
parece atrapado por este ámbito, que para él es el verdadero paraíso. Acá vinieron los hermanos López a trabajar, a reconstruir este, porque estaba en la ruina. Después me llamaron a mí para trabajar por mi cuenta, me dieron trabajo por mi cuenta. Después estaba la madre Rita, le habló a López a ver si tenía un obrero que, de confianza para quedarme acá. Y me habló López y me quedé. No quise dejar la construcción, me gustaba, pero tenía ya edad avanzada, ya 60 y algo ya. Y me quedé de 1882, me quedé. Hasta ahora estoy acá, pero este a mí, para mí, es una vida nueva. Sin preocupación, nadie me grita, nadie me manda. Sé lo que hago todos los días, me levanto temprano, la monja está conforme conmigo, ellos me respetan mucho, yo también les respeto muy mucho. Y ando muy bien, ando feliz en este hogar. Este es un mundo aparte, este es un mundo, para mí es un paraíso, que nunca llegué a encontrar la tranquilidad como acá hay. El patio de la cocina concentra los esmeros de don Teodoro. Es que se trata del paso obligado de la mayoría de los visitantes y ejercitantes. Toda la distribución de los ambientes del edificio sigue una lógica mantenida a lo largo de sus 105 años de construcción y de las sucesivas remodelaciones y adaptaciones. Aquello que se gestó gracias a una donación de terrenos comenzó a tomar forma trabajosamente. Tanto que para la construcción del techo de las primeras habitaciones, Sor María Antonia debió trasladarse hasta el Paraguay, de donde regresó en 1797 con una donación de 91 pesos, 24 reales de plata, 60 palmas y 8 tirantes. Entre dato y dato, don Ruiz hace un balance de su rutina diaria. Ellos dicen, no sé, dice, si se va don Ruiz, no sé lo que tenemos que hacer nosotros, porque acá hace falta un nombre, pero así como don Ruiz, dice, porque no podemos traer tampoco a cualquier hombre acá, dice. Me tiene mucha confianza. Hago pequeños trabajos de construcción, revoque, pintura, azulejada y eso. Y nada más que eso es lo más pesado que hago. Y después limpio la planta, cuido la planta. Porque acá hay muchas cosas que hacer. Cada patio tiene su personalidad y su historia. Este, por ejemplo, se denomina el patio del cementerio y servía de entrada al antiguo correccional de mujeres, hoy convertido en la Academia de Bellas Artes Beato Angélico. Consciente de su deber de mantener en perfecto estado esta reliquia, don Teodoro no deja de reconocer que lo atrapó la paz y la tranquilidad del lugar. Y acá estoy seguro y empecé a querer y lo aprecio mucho. Porque este acá es la única tranquilidad que uno puede estar, que está acá adentro. Y a mí me gusta la soledad. Y a la noche lo que me acompaña son los pájaros. Tanto gritando. A las siete unos cuartos ya empieza a venir y a chillar. A la mañana es igual, a las 7 menos cuarto se levanta todo. Y hay muchísimos gorriones. Y lo aprecio mucho, a la casa parecía que todo es mío.
lo adoro esta casa. Este lugar acá en Buenos Aires, si uno viene aquello que está un poco afligido, acá se encuentra la tranquilidad única. Es lo mejor que puede existir en la vida. Mi señora, por ejemplo, dice, yo estoy contento contigo por lo que ya soy viejo y no quiero que salga más a trabajar en la construcción, dice, porque ya sos viejo y no vas a aguantar más la caloría del sol, el frío. Está contenta conmigo, pero a pesar de que gano poco, con lo mínimo que me pagan, ellos trabajan todo, trabaja mi hija, trabaja mi señora, y se mantiene. Acá yo, a mí no me hace falta nada. Me dan la comida, me da de todo. Me da la pieza también, vivo ahí tranquilo. La Santa Casa de Ejercicios, un lugar para el recogimiento y para el asombro, como el que se siente en el interior del oratorio, que se mantiene abierto al acceso del público las 24 horas de los 365 días del año. Es que las abnegadas seguidoras de Sor María Antonia no quieren que se pierda su espíritu, ese que llevó a que más de 80.000 personas realizaran ejercicios espirituales guiados por ella entre 1780 y 1799. Ese dato de por sí constituye un milagro. Pero también hay que detenerse en el Jesús Nazareno, traído del Perú en 1786, y en su recepción, con sus centenarios vitrales y un reloj que marca sus horas desde 1703. ¿Y cómo no sobrecogerse ante la imagen del Señor de la humildad y la paciencia, o la del pecador arrepentido, de principios del siglo XIX. Pero también están ellas, las religiosas, incansables, restauradoras de almas, predicadoras de la paz, de andar tranquilo, hablar pausado, paciencia infinita. Como la Madre Superiora Alicia Madrid, quien, con su consabida humildad, prefiere desechar méritos para considerarse solamente una mujer normal. Yo estaba en el colegio, y de chica no pensaba en ser religiosa. Al contrario, no sé si yo creo que lo hacía más bien por disgustar a las hermanas que me escuchaban. Peleaba a mi hermana, que era más chica, que se quería ser hermana. Y yo le decía, callate, te vas a hacer monja. Me decía, sos loca, te vas a hacer monja. Mi hermana salió del colegio y se casó. Y yo... yo me quise ser religiosa, mamá, dame permiso, y no quise salir en vacaciones. Por más que me pidieron, bueno, salí primero. Y después, si seguís con la misma idea, te dejamos volver al convento. Entonces yo hice caso a mis padres, salí, fui a vacaciones. En la época que era época de corso, me llevaron al corso, fui al corso, pero no me traían las cosas. Y no crean que por eso soy una mojigata, como se dice. No. Soy una mujer normal. Pueden citarse muchos hechos prodigiosos de María Antula, como la vez que llegó a tiempo para impedir el suicidio de una joven deprimida por sus desventuras amorosas, o el revivir a un obrero que cayó de un andamio, y hasta el salvar a un condenado a muerte.
Era un personaje popular, con su andar tranquilo a toda hora. Siempre dio una lección de vida que hoy recoge la madre Alicia. La gente encuentra mucha paz y mucha tranquilidad. Y sienten tener que dejar esa paz y tranquilidad y volver a la realidad de lo que es la vida, ¿no? Al trabajo diario, a la lucha, al tener que saber tolerar diariamente y aguantar en la oficina, o aguantar al jefe, o aguantar al compañero, o al mal compañero, ¿eh? La vida es dura, la vida, y cuesta. Hay que saber vivir, pero si se quiere vivir bien y si se quiere ser bueno, hay que tragar, como dice el paisano, tragar amargo y escupir dulce. ¿No es así? Un museo conserva las imágenes de la fundadora, pero lo importante en estos días que corren es su espíritu, que no podrá ser encerrado por paredes de 50 centímetros de ancho, ni por mezquindades y violencia sin medida, porque el momento de la reflexión, del encuentro con el alma, llega inevitablemente, siempre, y triunfará por sobre todas las cosas, en forma tan imborrable como las vivencias que se llevará la pequeña Griselda cuando ya tenga alas para trazar su propio destino. Yo pienso que en cada lugar que pasé, ¿no? En cada parte de que fui viendo en mi vida, en 14 años me fui dando cuenta que en cada lugar aprendí algo, ¿no? Y pienso que cuando me vaya de acá me va a doler mucho. Me va a doler porque como parte que viví mi adolescencia, también tengo mi niñez. Aunque no haya estado acá, juego con las chicas. Me siento muy bien. Y no sé, va a ser feo, digo, cuando vuelva, porque va a ser feo de pronto porque me voy a acordar de todo y voy a querer volver y no voy a poder. Lo siento así. Yo soy de que vuelvo, me voy a emocionar mucho cuando vuelva. Este es un símbolo y una realidad. Cuando la tormenta nos azota, cuando la oscuridad no deja ver la luz, cuando el abismo parece interminable, ellas, las hijas de María, las madres del Espíritu, como nosotros todos, están aquí, esperando, con fe. Realmente un ejemplo, tal como se los había dicho al principio. Y tal como les había dicho al principio, en estos momentos en los que estamos pasando, en estos momentos en que la oscuridad a veces impide ver la luz que hay adelante, o cuando la tormenta nos hace creer que el rumbo está perdido, es cuando más tenemos que apelar a nuestras propias convicciones y a nuestras propias fuerzas. Si sabemos que tenemos la dirección adecuada, que el puerto al que vamos a llegar está seguro, no importa la tormenta, no importa la oscuridad ni el tamaño de las olas, porque sabemos que si mantenemos fijo, con las manos bien apretadas el timón, vamos a llegar. Y parece que la gente quisiera darnos este mensaje también, porque es increíble, todos sabemos lo que pasa y la situación en la que está el país y las cosas que están pasando en el país. Sin embargo, la gente nos empuja para seguir adelante, especialmente en esto de las escuelas. No sé por qué noticia empezar de todas las que hay. Porque, por ejemplo, recién yo les comentaba, habíamos vuelto de Paraná, y dos empresas de Paraná nos han ofrecido todo lo necesario para construir dos escuelas en las zonas que se designen como más carenciadas de la provincia de Entre Ríos. Y aquí no van a ser las dos empresas que lo dan de arriba, porque nosotros no nos gustan tampoco las soluciones que llegan de arriba ni las soluciones mágicas. Aquí van a participar las municipalidades, las autoridades de educación y el propio pueblo en la construcción de estas dos escuelas. Como todavía los papeles no están firmados, pero nosotros creemos que ya las palabras valen mucho más que todas las cosas, las palabras del hombre, las que salen del corazón,
Nosotros lanzamos esta noticia y en los próximos programas le vamos a ir dando muchos más detalles de estos que serían ya como 9 escuelas de historias de la Argentina secreta. Algo realmente para reconfortar, insisto, en estos días en que uno especialmente por lo menos lo necesita tanto. Hablando de reconfortar, hablando de iniciativas, de gente que no se detiene ante las circunstancias porque cree en lo que hace, llega hoy la visita de Rafael De Martino, presidente de Medicorp Argentina, que como ustedes recordarán, la semana pasada se hizo cargo, por así decirlo, hizo que la empresa Medicorp se hiciera cargo de la salud de 2 escuelas que habíamos apadrinado, la escuela número 1139 y la escuela número 141, ambas del departamento Taboada de Santiago del Estero. Les comento, mandamos un telegrama, correo mediante, Dios mediante, y no sé cuántas cosas mediante, no sé si les llegó o no les llegó, lo cierto es que todavía no recibimos la lista total de los alumnos y los nombres de las maestras para confeccionarles la tarjetita que los acredite como gente de Medicorp. Pero resulta que De Martino nos está apurando con otras noticias y otros empujes, porque quedaba pendiente el tema de las ambulancias, por ejemplo. No sé cómo es esto. Sí, hace de esto 2 semanas estuve aquí y comprometí a un amigo en común, que es Norberto Ventrone, que es uno de los directivos de Emergencias Ámbar. Es una empresa que se dedica al traslado y unidades coronarias móviles. Y bueno, ese compromiso fue escuchado. Hemos tenido una charla, bueno, y te doy como noticia oficial y definitiva que el traslado de los chiquitos para Buenos Aires está a cargo de Ámbar, en el caso de que así lo soliciten los chicos de estas 2 escuelas apadrinadas. Ahora, yo esto lo llamaría cadena de solidaridad, ¿no? Si no solamente lo hace Medicorp, sino lo hace Ámbar y lo van a hacer otras empresas más, que estoy tratando de conseguir nuevos aportes a esta cadena para que no se corte. Yo insisto con esto, me pareció importantísimo. Tengo una noticia más importante aún, pero bueno, pues ahora me la decís, pero permitime esta pequeña reflexión, porque es importante. Todos sabemos que cuando escuelitas como esta que estamos viendo reciben una ayuda, hay gente que está tentada de decir que es una aspirina, porque con esto no se solucionan todos los problemas gravísimos que hay de la educación argentina. Es cierto, toda la educación argentina en su conjunto va a ser corregida el día que haya una gran política de educación que se pueda llevar a la práctica. Pero mientras tanto, con esa aspirina, qué lindo que es ver que se le va el dolor de cabeza a 30, a 60 o a 90 chicos. Esto es muy importante, pero más importante todavía es que, si bien para la educación se pueden esperar políticas educativas, es tal la corriente de solidaridad, la cadena de solidaridad a la que hacía recién mención De Martino, tan grande, que realmente se está nutriendo mucha más gente, más que los 30, 60 o 90 alumnos. Son cientos o miles de personas que están empezando a aprender que la solidaridad es posible y que pueden dejar que su corazón se abra para poder dar algo a los demás. Todo esto gracias a todo esto de las escuelas, y en esto lamentablemente, como no hay ningún ministerio de la solidaridad, hay que insistir, porque esto sí, en esto no es aspirina, esto es remedio, esto es docencia, diría. ¿Tenías otra noticia para darme de esta cadena? Sí. Seguime contando. Este es otro compromiso que vamos a hacer en cámara a otro amigo, que es el señor Rey, que es el dueño de una agencia de turismo. La idea pasa por esto: trasladar a estos chicos de estas 2 escuelas aquí a Buenos Aires con un micro que va a ser fletado por esta gente, que estoy ya casi cerrando trato. Darles alojamiento, comida, algún parque de diversiones importante que aporte las entradas, que podemos también comprometerlo. Le haríamos los estudios y los análisis aquí en Buenos Aires, los alojaríamos y los volveríamos de nuevo a su provincia. Sería viernes, sábado y domingo, que para estos chicos sería algo fuera de lo común, llegar a Buenos Aires, alojarse en un buen hotel, tener todo pago, y fundamentalmente, bueno, ya que estamos, le hacemos el famoso chequeo clínico que hablamos programas atrás. Yo invertiría el orden, yo te diría que la salud es lo primero, hagámosle los análisis y después... Ya que estamos, para que todo. Vamos a hacer todo. Me parece esto realmente otra noticia excelente. Les pido por favor a ustedes, nosotros hemos hecho lo posible,
Pienso que, como fue durante la semana, a lo mejor los maestros de Campo Lagar y de La Simona, en el departamento Taboada, recién se van a acercar a Añatuya. Perdón, no es Añatuya. Sí, sí, es Añatuya, en Santiago del Estero, en la calle Moreno y Constitución. Recién van a ir ahí este sábado y domingo, y entonces el lunes contaremos con noticias de ellos. Si no, alguien que pueda comunicarse con alguna persona de Añatuya para comunicar esta... todas estas cosas importantes que están pasando y que hasta ahora no tenemos noticias de que hayan sido recibidas. Seguimos todavía. Le agradecemos en principio a Rafael De Martino todas estas cosas. Lo vamos a tener muchas veces aquí porque, insisto, para ver mangazos largos con las cosas que están pasando, yo me callo, pero yo había pedido ambulancia para todas las escuelas, pero bueno, dejémoslo. Otra escuela más que iba a salir de un avión. ¿Se acuerdan de un avión para mi pueblo? El avión ya está listo. Estábamos esperando contar con una lista enviada por la Fuerza Aérea. Creo que el avión ya incluso hasta podemos tener algún chispazo. Lo que pasa es que ahora vamos a tener un chispazo largo del avión. Estábamos esperando una comunicación de la Fuerza Aérea Argentina donde nos dijera cuáles eran los clubes, los aeroclubes, que estaban en ciudades de menos de 5.000 habitantes, como para que a ellos pueda ir este avión y ellos a su vez se comprometan a reequipar o hacer íntegramente una escuela nueva. Les comunico para que... ahora vamos a dar la lista, ya la va a leer la hermosa voz de Jorge Del Tel. Para que el avión este llegue a un aeroclub, van a tener que escribir todos. Si hay 5.000 habitantes en el pueblo, tienen que escribir los 5.000. Los clubes, las escuelas, las instituciones, la municipalidad, los empleados, los miembros del aeroclub, todos que escriban. En principio, la lista, que es de aproximadamente 40 aeroclubes suministrada por la Fuerza Aérea, es la siguiente, que la va a leer Del Tel sobre imágenes del avioncito que va a ir a parar a alguno de ellos. Aeroclub Alejandro Roca, General San Martín, Victorica, General Lavalle, Coronel Vidal, Pellegrini, Cañada Rosquín, Arroyito, Comandante Piedrabuena, Jacinto Arauz, Puan, Ucacha, Cabildo, Tupungato, Intendente Alvear, La Consulta, Ameguino, Arribeños, Puerto Deseado, Torkins, Cañadón Seco, Cuatraché, Mocachín, Villa General Belgrano, San Julián, San Javier, Lago Buenos Aires, Maquinchao, El Maitén, Pedro Luro, El Bolsón, Aristóbulo del Valle, Islas del Ibicuy, Realicó, General Pinto, Lago Argentino, Vespucio. Bueno, escribir se ha dicho. Antes de despedirme, porque ya nos estamos yendo, les cuento que como información adicional de este programa, tenemos dos folletitos, chiquititos pero grandes. Uno es la vida resumida de la Venerable María Antonia de la Paz y Figueroa. En el otro son oraciones tanto al Señor como a la Honorable y Venerable María Antonia de la Paz y Figueroa, que realmente pueden servir a confortar el espíritu. Les recordamos a aquellos que quieran, se puede visitar esta casa de ejercicios, es en la calle Independencia 1190. Aquellos que quieran realizar ejercicios espirituales lo podrán hacer a unos números de teléfono que si llaman al canal a nuestra producción, ellos se lo darán. Muchísimas gracias por todo y adelante. Su atención, por favor. Historias de la Argentina Secreta quiere saber dónde están sus telespectadores y qué piensan de este programa. Si usted es tan amable, escríbanos a Historias de la Argentina Secreta, ATC, Avenida Figueroa Alcorta 2977, Código Postal 1425, Capital Federal. Le prometemos que vamos a contestar su carta lo más rápidamente posible. Y le recordamos también que Historias de la Argentina Secreta se transmite por Radio Nacional Buenos Aires los domingos a las 10 de la mañana y además por todas las emisoras que integran el Servicio Oficial de Radiodifusión y numerosas radios privadas en todo el país.